Martín García. Martín, ¿por qué la protesta? Bueno, la protesta es por ese vertedero que nos quieren poner frente a este barrio. Como usted ve que la basura tiene que estar donde no haya... Espérate. Donde la basura tiene que estar en un sitio solo, donde no haya más que animales y perros. Y esto es un barrio donde hay cientos y cientos de personas, niños. Eso trae muchas enfermedades. No se vaya nadie, no se mande nadie, no se mande nadie. ¿Desde cuándo está la situación del vertedero? Bueno, ese vertedero tiene que tener como un mes lo menos ahí. Escondido de la gente, de nosotros. Entonces, como le iba diciendo, ese vertedero no lo aceptamos aquí por ninguna, sobre nuestro cadáver. Que después no vengan con más cuentos, que ya tienen mucho así, diciendo que la van a arreglar y que la van a arreglar y que la van a sacar. Que consta que dijo que se le va a dar una semana, para que después no vengan a decir otra cosa. Mira, mi amor, nosotros fuimos a Medio Ambiente y Medio Ambiente nos dijo a nosotros, porque yo vivo ahí, soy moradora de aquí, que a los 15 días, lo más tardar que le iban a dar el vertedero eran 15 días y ellos no han resuelto. Y el vertedero tiene, después que ese administrador entró ahí, es que están estos problemas. Oíste, nosotros no podemos aceptar eso porque las moscas nos están comiendo y de noche no dormimos con lo bajo. Yo soy una mujer hipertensa y me tomaba dos medicamentos y ahora me tomo seis por el mal olor porque no puedo dormir, la presión se me sube. Nosotros no vamos a parar, asume bien, no vamos a parar. De que más goma y el tránsito lo vamos a dejar libre. A lo contrario, nos lleva una semana para limpiarnos eso. Después que no, después de la semana para adelante. Si no nos arreglan eso, nosotros vamos a seguir más fuertes de ahí. Caiga quien caiga, porque no tenemos miedo, porque lo que queremos es que nos quiten eso. Así es que las autoridades que tengan presente que tienen una semana para eso, si no, a lo contrario, que se preparen para que nos lleven a todos amarrados también, porque es una semana para el barrio entero. Aquí no vemos delincuentes, no somos delincuentes, somos padres de familia, pero no aceptamos eso. Ven ahí abajo, ustedes lo están sintiendo, ¿no verdad? Así es que ese es el motivo de eso y no queremos eso y ya. No, lo que pasa es que vinieron una lluvia bastante fuerte. Entonces, los caminos de vertedero se nos dañaron. Entonces, al dañarse los caminos de vertedero, yo lo puedo decir, yo como encargado de vertedero, los camiones no podían entrar. O sea, están entrando lo que están recogiendo la basura, pero se nos enchivan a cada rato allá adentro, porque el camino está malo. Pero inmediatamente ahora ya hicieron una gestión para cortar el camino que comenzaron antes de ayer. La próxima semana ya eso va a ser un problema que va a estar corregido. ¿Por qué? Porque por eso yo lo estoy diciendo a la comunidad. Yo como dirigente comunitario también, por eso me llamaron, Luis Manuel Valle, usted como dirigente comunitario, para que le pueda explicar a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente nosotros podemos ya cortejar el camino. Nosotros esa basura la vamos a sacar de ahí. A pesar que esa basura se le está dando un lixiviado ahí adentro. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros meter esa basura para allá se necesitan unos macos grandes. Entonces los macos no pasan porque se nos entierran a cada momento. Pero la próxima semana nosotros vamos a resolver eso. Perdón. ¿Por qué no lo preguntaron a ellos? Bueno, esa es la parte mía que yo puedo llegar hasta ahí. Porque como lo vuelvo y les repito, yo soy encargado de vertedero. Hasta que yo no corte el vertedero, la cosa va a ser un poco difícil, pero ya el vertedero en la próxima semana ya está, va a estar bien para agarrar esa basura. Esa basura en un día la vamos a desaparecer de ahí.